Es bueno porque todos ayudan, todo, es un trabajo en equipo, ¿no? Está bien. Me parece muy bien. Bueno, querido. Calita, arrancamos. Cala, vamos a hacer una. Como dijimos, vio que a veces el milhoja de papas casi siempre es un buen acompañamiento, una buena guarnición para una carne. Claro. ¿Cómo convertir en un plato principal bien contundente con una buena salsa boloñesa? Muy ¿Le parece bien, Cala? Sí. Para eso vamos a arrancar la boloñesa. Queremos una boloñesa bien espesita. Le voy a poner aceite de oliva a esta olla que se está calentando. Sí, vio que conseguimos carne. Que y conseguimos la carne, obviamente. Qué distracción, amigo. Pero estuvo bueno eso. Estuvo bueno. Bien. Aceite que se está calentando, le voy a poner un ajito para que vaya saborizando. Le voy a poner una hojita de laurel también, Cala. Y vamos con el verduraje. Tenemos una ramita de apio. Sí. Venga, por acá. Tenemos zanahoria, todo bien picado. Y tenemos cebolla, Cala. Una cebollita viene bien, todo bien picado. Arrancamos para hacer esta boloñesa, que vamos a hacerla bien espesa. Apio, zanahoria, cebolla. Venga, por acá, Cala. Sí. Y ahí vamos a ir mezclando con una linda cuchara de madera. Le voy a ir poniendo sal para que vaya alargando los jugos esta boloñesa. Muy bien. Venga, por acá. Y lo que vamos a hacer un poquito más por acá es agregarle, Cala, medio kilo de carne picada. Ajá. En este caso tenemos una carne picada vacuna. Venga por acá, pero puede ser cerdo también. Sí. Mitad cerdo, mitad vaca. Viene muy bien. Esta es la que me quitó usted y la que fui a comprar. Mandamos los chicos a comprar. Está medio peloponeso la carne picada. Sí, hay que pica, pica, bajada corto. Y lo que hacemos es picarla un poquito, Cala. Mezclando la carne picada, no le vamos a agregar caldo, por ahí algunas bolonesas tienen. Le vamos a agregar nada más que un buen tomate triturado, Cala. Porque bueno, lo que queremos hacer es hacerla bien espesita. Perfecto. Bien espesa. No demasiado jugosa. No demasiado jugosa, Cala. Entonces, claro, acá mismo le voy a poner. Ya lo tiene, jugo de tomate jugo frío. De tomate frío, exactamente. En la vena. Los muchachos de Manal, Cala. Le vamos a poner vino blanco. Un poquito de vino blanco. Venga, por acá y vamos a empezar a condimentar. Un poco de vino blanco. Y mientras se evapora un poco el vino blanco, le vamos a ir agregando condimentos. Bien. Dándole sabor, porque forma parte principal del plato de este milhojas de papa. Me gustó, me gustó. Ají molido, buena cantidad, Cala. Que esté bien picantito. Le vamos a poner orégano, que como siempre dice el amigo Graceli, hay que frotarla como la lámpara de Aladín. Frotamos ahí con un poquito de orégano. Venga por acá. Si quieres ponerle un poquito de menta seca, ¿sabes que no, sí, no iría mal. Te vas para el musacá griego, ¿no? Hablando, no, citando a Sofía. No. Poco de orégano por acá y le vamos a poner, porque me importa, un buen comino. Bien. Ahí está. Me gustó, me gustó. Una pizquita de comino mientras marcha la boloñesa. Ahí se va, va cambiando la coloración de la carne, Cala. Le había puesto ese vinito blanco. Y acá mismo, Cala, le vamos a poner el tomate triturado. Y lo dejamos, vamos a dejar cocinar despacito, despacito, aproximadamente una media hora a fuego lento. Y queremos que sea una boloñesa bien espesa, Cala, bien. Perfecto. Espesita. Entonces, vamos a ir mezclando bien todos los ingredientes y dejando que se cocine esta boloñesa de a poquito, ¿sí? Si ves que le falta un poquito de líquido, acá voy a bajar el fuego. Le vamos a agregar un poquito de caldo, si querés, o un poquito de agua. Ya está recontra, recontra sabrosa y va marchando sola, sola, sola al corral. Sola y solita y al sola. Corral. Al corral. Como el burrito de los divididos. Cala, ya empezamos a armar, porque no hay ningún misterio. Dijimos que era una milhoja con salsa boloñesa. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva en la base. Tuki me saca todo. Muy bien. Rápido. Estoy ordenando, ¿viste? Es un, sí. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y lo que hice, Cala, vamos a, es cortar las papas bien finitas. ¿Cómo hizo eso? Con una mandolina o con un cuchillo. Le pedimos el cuchillo a Sofía. Y la cortamos bien, bien, bien finita. Mirá que transparente, translúcida. Es translúcida, es bien finita. Acá está, como la masa filo, exactamente. Y lo que vamos haciendo, Cala, es poniendo una buena capa. Le había puesto aceite de oliva en la base. Y ponemos una buena, unas dos capitas de papas vienen muy bien. Las piñan con un poquito de agua, porque si no se tienden a oxidar un poquito. Y a, viste, como se chanflan un poquito, sí, ¿no? Como apargata al sol. Vamos poniendo ahí entonces las capitas de papas, Cala. Venga, por acá. Y vamos a ir armando este mil hojas que es súper contundente y la verdad que fácil, lindo para el almuerzo o para la cena, Cala. Me gustó, bien. ¿Eh? La tarde no, ¿no? Y la tarde yo soy madre matecito, ¿viste? Che, hoy tenemos que ir a correr, ¿no?
¿Sabes que tenemos que retomar? Hace rato que no corremos. La semana pasada hemos pecado. Bueno. No fuimos, pero esta semana sí, había que llamarlo a... Lo dejaron de garpe a Diego Sigoni. A Diego Sigoni. Sigoni fue igual, seguro. Dice, bueno, muchachos, no aflojen, me voy al gimnasio, dijo Sigoni. Claro. Sigoni iba todo el tiempo, pero mientras mejor con nosotros, me parece que está medio vagoneta también. No, vamos a retomar. Hoy retomamos. Bien. Cala, aproximadamente, ahí, un poco de aceite de oliva, dos capas de papa, le voy a poner un poco de sal, Cala. Muy bien. Y ahora va a recibir esa boloñesa, que ya la tengo acá y ya te muestro cómo está. Bien sequita. Mira, ¿ves? Esto es lo que quiero lograr. Qué rico. Que esté bien espesa, bien contundente, con mucho sabor, con orégano, aquí molido, el pimentón que le puse. Y vamos a ir armando. Acá adentro sí. Le vamos a poner, entre las capas, le vamos a poner esta salsa boloñesa. Qué rico. ¿Querés un poquito de queso fresco? Sí. Se lo pones. En este caso le vamos a poner un poquito de queso rallado, Cala. Bien sequita ahí la boloñesa, dos capas de papa aproximadamente, y ahora volvemos con dos capas más de papa, Cala. ¿Te parece bien? El quesito en el medio. Y el quesito, le ponemos queso, sí. Bárbaro. Sí. Y eso, aunque no, eso con pan, ¿sabe qué lindo? Qué rico. Agradecer a Panadería Cafetería Mangini por sus panes y facturas. Y aparte, agradecer a los mejores calzados, los vas a encontrar lindo. En Chipre. Gracias por estos hermosos zapatos. Mirá qué bien. Mirá qué lindo zapato, súper a la page. A la moda, a la moda, a la moda. A la vanguard, a la vanguard. Cala, le voy a poner un poquito, capi, que me quedo ahí un costadito. Un huequito. Un huequito. Y tú, que como es tan atento, me dijo, ¿querés mussarela? Le vamos a poner mussarela. Grande, Tuki. Un poquito de mussarela rallada para hacerlo más contundente aún. Se derrita toda la mussarela ahí en el horno. Y ahora va a recibir otras dos capas de papa, Cala. De papa, realmente, que están cortadas bien finitas. Fácil, un plato, la verdad que... Plato principal, porque ya con la boloñesa, la verdad, te queda espectacular, ¿eh? Tiene una contundencia impecable. Como una lasaña. Como una lasaña, exactamente. Te queda como una lasaña. Ponemos las papitas por acá, Cala. Venga. Vamos bien, Lautaro. Muy rico. Vamos, Tuki. Ya termina, así puede cocinar. ¿Qué tenés para hacer y para hoy? ¿Con qué nos vas a sorprender? Vamos a hacer un clásico de clásicos. Pollo al horno con papa y batata. ¡Rico! Palo y a la bolsa, rico. Método fácil para darle muchísimo sabor al pollo de todos los días o de toda la semana. Muy rico, Juan. A mí, gracias. A mí me emociona el pollo con papas. ¿En serio? Como a Guido Zule. Como a Guido Zule. Van por el mismo sendero. ¿Qué es la que le iba a sender? A Guido Zule. Sí, emocionaba a Guido Zule. Mira. Lloraba por el pollo con papas. Que le hacía a su madre. Le hacía a la mamá. Exacto. Y bueno, son aromas de la infancia. Son sabores. Lloraba en cámara. Guido también tuvo una infancia. Lloraré. Hola, Guillermo. No apareció hoy. Hoy no, no. Cala. Parece que tuvo un fin de semana suculento. No, la Concordia. La pasó. Hay pluma verde. Allá, sí. Exactamente. Cala, le ponemos entonces otra capita más de papa y ahora le vamos a poner un ligue, Cala. ¿Le parece bien? Por favor. Vamos a poner un ligue. Dale. Ya terminamos con la papa acá, ¿eh? Terminamos con la papa y acá tengo tres huevos. Le vamos a poner un poquito de crema de leche. Ahí está. No, esta es leche. Vamos a poner crema de leche. Vamos a ser más contundente. Bien. Crema de leche por acá, un poquito. Mezclamos un poquito los huevos, pero vamos a darle sabor queso, a este ligue. Queso rallado, sí, sal, lo que quiera. Totalmente. Yo tengo un poquito de queso rallado, se lo voy a poner. Pero, ¿sabes? A mí, particularmente, hay un condimento que a mí me gusta mucho. ¿En serio? Y des el gusto. Un poquito de queso rallado por acá. Hace 7 años que vengo utilizando una excelente nuez moscada. Cocineros Argentinos utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas da vida al sabor de tus comidas. Dos Anclas, soy un loco bárbaro. Nuez moscada. Y le voy a poner un poquito. Hola, Guillermo. Apareciste, Horacio. Hola, Guillermo. Hola, don Horacio. Un poquito de sal por acá. Le habíamos puesto un queso de rallar. Y ahora, Cala, para que te quede bien armadito, porque esto va a ir al horno aproximadamente una media hora, a horno medio, todo este ligue para que te quede bien armadito y los puedas cortar en buenas porciones. Cala, ¿le parece bien? Sí. Me parece fantástico. Contundente, platazo, rico. Rico plato. Una vuelta de tuerca al milhojas, pero en este caso lo hacemos como plato principal y para que gratine ahí un poco más de queso, un queso duro de, qué lindo que de queda, rallar. Y tenés un plato súper contundente para el mediodía, para agasajar a los seres que más aprecias en esta vida. Por lo menos. Obvio. Totalmente. Gratina, queso rallar, una media horita, horno medio, y sale uno del horno. Sí. Venga por acá.
peso clave en el horno. ¿Cuánto tiempo aproximado? 25, ¿cuánto tiempo te llevó? 30 minutos. ¿Cuánto toque venía? 30 minutos. Dale, toque. 30 minutos, Cala. Por favor, la receta para todo el mundo. Por favor, dile. Mirá, para este 1000 hojas de papa con boloñesa, papa aproximadamente 1 kilo, bueno, según el molde que utilices. Para el ligue tenemos crema de leche, 300 centímetros cúbicos, podés ponerle menos también tranquilamente, pero sí 3 huevos es fundamental. Sal, queso rallado, pimienta, nuez moscada, que me encanta. Y para la boloñesa habíamos arrancado una olla caliente con aceite de oliva, un diente de ajo, una cebolla, apio, un tallito, una zanahoria, todo bien picado, laurel, no se abren del laurel, una hojita, sal, vino blanco, carne picada, 1/2 kilo, de vacuna, pero puedes utilizar mitad cerdo, mitad vacuno, pimienta negra y condimentos, orégano, ají molido, pimentón, comino, y tomate triturado, aproximadamente 1/2 litro, Cala. Me encantó. Y agregamos, entre capa y capa, un poco de mozzarella rallada. Sí, señor, por favor. Y mira lo que es esto, Cala. Y lo saca así, con un cucharón, con una espátula. Exactamente. Mira. Oh, wow. Te pasaste, impresionante, viejo. Plato principal, riquísimo. ¡Bravo, Juani! Hijo nuestro. La verdad que una vuelta de tuerca al mil hojas de papa, hacerlo más contundente. No, bueno, ya, qué harto. Es Guido Zula, es Guido Zula. El pollo con papa. Bueno, vamos al pollo con papa, vamos. Vamos, Juancho, vamos al pollo con papa. Sí, invitemos a Guido. Sí, claro. Usted sabe que yo iba al secundario con el hermano de Guido, con Marcelo.